Hello, everybody. How are you today? Welcome once again to another episode here for another class here on Talk. Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar con nosotros compartiendo estos 30 minutos que los vamos a pasar súper bien aprendiendo inglés. Recuerden que este programa tiene la intención de que ustedes se motiven en el aprendizaje del inglés. Esperamos que las clases no sean aburridas y que sobre todo sean muy entendibles y que ustedes disfruten aprendiendo a través de lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, estamos tratando algunos temas, hemos visto mucho sobre los adverbios. La clase del día de hoy vamos a finalizar este tema de los adverbios. La mayoría de nosotros tenemos un poquito de temor cuando escuchamos esos términos gramaticales, como por ejemplo, ¿qué es un adverbio? ¿Qué es un adjetivo, un sustantivo, una preposición? Y escuchamos este tipo de palabras y nos asustan. Bueno, ya la verdad, en parte tenemos razón de asustarnos porque no conocemos cómo trabajan, cómo funcionan dentro de un lenguaje, dentro de un idioma. Pero una vez que los logramos asimilar, los logramos entender, pues ya no nos da causa tanto temor utilizar este tipo de términos gramaticales. En fin, lo que vamos a terminar la clase del día de hoy, esta serie de los adverbios, es vamos a ver qué tipos de adverbios hay. Vamos a explicar nuevamente qué es un adverbio. Y con la clase del día de hoy ustedes van a entender más específicamente sí, la función que tiene un adverbio. Así que vamos a ver. Miren, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice types of adverbs. Tipos de adverbio. Y aunque hay alguna lista de estos adverbios, sí, no nos vamos a enfocar en todas las listas, sino vamos a ver los más básicos, los más importantes, los que más nos interesan. ¿Ok? Entonces, para resumir lo que es un adverbio, vamos a hacer una oración. ¿Sí? Voy a escribir una oración muy sencilla aquí en el pizarrón y ustedes van a entender cómo funciona un adverbio. Miren, voy a poner esta oración muy fácil. Voy a poner I watch TV. Y yo creo que todos entienden qué significa I watch TV, ¿no es cierto? ¿Qué significa I watch TV? Es yo veo la televisión, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué es un adverbio. Miren, nosotros al poner esta oración, I watch TV, no estamos dando mucha información de lo que estamos haciendo aquí. Dice, yo veo televisión, ¿sí? Pero miren, yo puedo indicar dónde veo la televisión y puedo añadir esa información aquí. Aquí puedo decir where. Y puedo decir dónde veo televisión y puedo decir yo veo televisión en mi habitación. Entonces digo, I watch TV in my room. ¿Ok? Miren, estoy añadiendo esta información que me está indicando dónde miro la televisión. Where, ¿no es cierto? Pero puedo añadir más información, ¿sí? Miren. ¿Sí? Puedo ver aquí, añadir más información sobre esta oración y puedo decir, por ejemplo, ¿cuándo veo la televisión? Y voy a poner aquí when. ¿Sí? Digo, I watch TV in my room. Puedo decir in the morning. Puedo decir in the morning. Sorry, in the morning. Ok. Observen cómo sigo yo añadiendo información. ¿Sí? Estoy diciendo dónde miro televisión, cuándo miro la televisión y puedo seguir añadiendo más información. Puedo decir, por ejemplo, qué días veo la televisión, con quién veo la televisión, cada qué tiempo veo la televisión o cómo veo la televisión. Y aquí puedo poner, por ejemplo, ¿sí? Ok, aquí voy a poner cómo, voy a añadir otra palabra informativa aquí, voy a poner how. Ok. Y aquí le voy a poner esta lonely. Ok. Miren, he añadido a esta oración de I watch TV, he añadido tres tipos de informaciones que me complementan lo que estoy diciendo aquí. Miren, dice I watch TV in my room, I watch TV in the morning, I watch TV lonely. ¿Ok? ¿Qué es esto que estoy haciendo aquí? Miren, este tipo de información extra que estoy añadiendo al,
a la oración que ustedes ven ahí, ¿sí? Ese tipo de información se llama adverbio. Un adverbio me dice dónde, cómo, cuándo, con quién hago cierta actividad. Y este tipo de adverbio, ¿sí? Por ejemplo, un adverbio que me dice dónde hago algo se llama adverbio de lugar. ¿Ok? Adverbs of place. Este adverbio de lugar me está diciendo dónde yo veo la televisión. Este es un adverbio de tiempo, que es time. Adverb of time. Este adverbio de tiempo que dice in the morning me está diciendo cuándo yo veo la televisión. Aquí tengo un adverbio de manera o de modo. Manner. Este es un adverbio de modo, es decir, me indica cómo yo veo la televisión. Miren, dice, yo veo la televisión en mi habitación en las mañanas solitariamente, o sea, solo, sin nadie. So I watch TV in my room in the morning, lonely, solo, sin nadie. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, definiendo qué es un adverbio. Un adverbio es muy fácil, es una palabra que me indica dónde, cómo, cuándo, con quién, con qué frecuencia yo hago cierta actividad. Eso es un adverbio. Vamos a ver un ejemplo parecido al que tenemos aquí, pero en las siguientes diapositivas. Miren lo que vamos a hacer, pongan mucha atención. Ahí tenemos esa oración que dice I study. Miren que no estamos diciendo mucho, solo estamos diciendo yo estudio. Pero podemos sacar más información sobre cómo, dónde, cuándo, con quién hacemos esa actividad, es decir, de estudiar. Así que vamos a ver cómo complementamos esta oración. Entonces, puedo decir qué tanto o cuánto yo estudio. Puedo decir, I study a little. Miren, dice, I study a little. Y dice, yo estudio un poquito. Pero vamos a añadir más información a esa oración. I study. Quiero saber cómo estudio. ¿Cómo estudio? Vamos a ver. I study carefully. Y miren, ya tengo dos adverbios ahí que me están complementando la oración. I study. Y dice, I study a little carefully. Dice, yo estudio un poquito, dice, cuidadosamente, pero vamos a añadir más información. Where? ¿En dónde estudio? Vamos a ver dónde estudiamos. In my room. Miren, ahora que tenemos más información, estamos dando más especificaciones sobre la actividad que estamos haciendo. Dice, yo estudio un poquito, yo estudio cuidadosamente, yo estudio en mi habitación. Vamos a añadir más adverbios. When, ¿cuándo estudio? Necesito saber cuándo realizo esa actividad. Ok, I study at night. Dice, yo estudio por las noches. Y observen el último adverbio. How often. How often. Dice, ¿con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia estudio? Vamos a ver con qué frecuencia estudiamos. Every day. Y toda esa información que saqué con las preguntas que ustedes ven ahí, ¿sí? Esa información se les conoce como adverbios. Es decir, que un adverbio me dice cuánto, cómo, dónde, cuándo y con qué frecuencia hago cierta actividad. Por ejemplo, I study a little, yo estudio un poquito. I study carefully, yo estudio cuidadosamente. I study in my room, dice, yo estudio en mi habitación. I study at night, yo estudio en la noche. I study every day, yo estudio todos los días. A este tipo de información que vamos sacando con esas preguntitas que ustedes vieron ahí, se les conoce como adverbios, ¿sí? Vamos a ver más. Miren, ahí tengo ya las oraciones que podemos formar. I study a little. Dice, yo estudio un poquito. Ese es un adverbio. La que está de color rojito, ese es el adverbio. Me está indicando cuánto, la cantidad que yo estudio. Veamos el otro ejemplo. I study carefully. Dice, yo estudio cuidadosamente. Ahí estamos viendo, ¿sí?, que la actividad de estudiar la estamos haciendo cuidadosamente. Entonces, ese también es un adverbio, carefully. Otro adverbio. I study in my room. Dice, yo estudio en mi habitación. Lo que ustedes ven de color anaranjado es una frase adverbial. Es decir, me está diciendo dónde
realizo la actividad de estudiar. I study at night. Dice, yo estudio por la noche, en la noche. At night es una frase adverbial que me indica cuándo yo estudio. ¿Cuándo? ¿Qué días? ¿En qué momento estudio? Y finalmente, I study every day. Ese es un adverbio de frecuencia. Me dice la frecuencia con la cual yo estudio. Yo estudio todos los días. Entonces, eso es un adverbio. Miren, muy fácil, ¿no es cierto? Un adverbio es una palabra que me indica cómo, cuándo, dónde, cada qué frecuencia hago cierta actividad. ¿No es cierto? Pero vamos a ir a la siguiente diapositiva. La parte más importante de eso es que todos esos adverbios nos dan información sobre qué. Sobre el verbo. Ok. Esa información, ustedes miren, como pueden observar, las palabras que están un poquito ya sombreadas, ¿sí? Esos eran los adverbios. Pero, ¿cuál es la función que tiene el adverbio? El adverbio me da la función de dar más información sobre la acción que estoy realizando. En este caso, nos da más información sobre qué verbo, sobre el verbo estudiar. Estudiamos en la noche, cuidadosamente, en mi habitación, etc. Eso es lo que hace un adverbio. Entonces, con toda esa información que hemos recabado, ¿sí?, a través de esta pequeña explicación, lo que vamos a hacer es a ver algunos ejemplos con un poquito más de contexto, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos con más vocabulario para que ustedes los puedan entender de mejor manera. Vamos a ir viendo cada tipo de adverbio y ustedes me van a ayudar a identificar. Vamos a ver. Ok, vamos a ver los adverbios de, bueno, adverbs of manner significa adverbios de manera o adverbios de modo, ¿sí? Y estos nos indican lo siguiente. Nos indica cómo hacemos una determinada acción, es decir, cómo realizamos una acción. Estos adverbios responden a la pregunta how, que quiere decir cómo, cómo hago determinada o cual acción. Veamos algunos ejemplos. Miren, ahí tenemos una oración en la cual estamos utilizando un adverbio de modo o adverbio de manera. Dice, how does he speak on the phone? Dice, ¿cómo él habla en el teléfono? How does he speak on the phone? ¿Cómo habla por el teléfono él? Vamos a ver cómo hace él esta acción. Miren, y él responde y dice, he speaks loudly on the phone. He speaks loudly on the phone. Dice, él habla muy alto, muy duro, muy fuerte. Loud quiere decir duro, fuerte, ruidoso. He speaks loudly on the phone. Ese adverbio loudly, que quiere decir duro, fuerte o bulliciosamente, ¿sí?, nos está indicando cómo el joven que está con el teléfono habla en su teléfono. Nos indica cómo hace esta acción. Loudly. Veamos otro ejemplo. How do they clean the house? Dice, ¿cómo ellos limpian la casa? How do they clean the house? Vamos a ver cómo utilizar un adverbio para responder esta pregunta. How do they clean the house? They clean the house carefully. They clean the house carefully. Dice, ellos limpian la casa cuidadosamente. Entonces, miren que el adverbio carefully es un adverbio que nos indica cómo hacen la acción de limpiar la casa. How did they clean the house? They clean the house carefully. Este es un adverbio de modo o un adverbio de manera. Ok, vamos con más. Ahora veamos algunos ejemplos de adverbs of place, que quiere decir adverbios de lugar. Y vamos a ver a qué se refieren estos adverbios. Ok, estos adverbios responden a la pregunta where, que quiere decir dónde. Es decir, un adverbio de lugar o una frase adverbial, que también se les conoce así, nos indica dónde se hace una actividad, dónde se hace la acción del verbo. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, estamos preguntándole al joven que llega en su carro, muy bonito ese carro, por cierto, ¿no es cierto? Dice, where do you park your car? Le hacemos la pregunta, where do you park your car? ¿Dónde tú parqueas tu automóvil? Dice, where do you park your car? Vamos a ver qué nos responde.
I park my car right here. Miren lo que nos dice. I park my car right here. Dice, yo parqueo o yo estaciono mi automóvil justo aquí. La palabra o la frase right here es una frase adverbial. Me está indicando dónde realiza la acción de parquear o de estacionar su automóvil. I park my car right here. Esta es una frase adverbial que me indica dónde hace esa actividad. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, where can I find a store near here? Miren, están haciendo turismo y dice, where can I find a store near here? ¿Dónde puedo encontrar una tienda por aquí? Dice, where can I find a store near here? Vamos a ver qué le responde la niña que está ahí. Dice, there are stores everywhere. Miren lo que le responde. Dice, there are stores everywhere. Hay tiendas por todos lados. Miren, ese adverbio everywhere nos indica dónde hay las tiendas. ¿Dónde hay tiendas? Hay en todos lados, dice, en todas partes. Ese es un adverbio de lugar. Nos indica dónde se hace o dónde hay tal o cual cosa. Very good. Listo, ya hemos visto adverbios de manera, adverbios de lugar. Vamos con adverbios de tiempo, adverbs of time. ¿Y a qué pregunta responden estos adverbios? Vamos a ver. Nos responden a la pregunta when, que quiere decir cuándo. Es decir, los adverbios de tiempo nos indican cuándo se realiza una actividad. When. Vamos a ver algunos ejemplos. Okay, when do you have class? Miren, le estamos preguntando al chico que está ahí muy ocupado, ya creo que se atrasa clases, y le decimos, when do you have class? ¿Cuándo tienes clase? Vamos a ver cómo nos responde. I have a class today after lunch. Miren lo que nos dice. I have a class today after lunch. ¿Cuándo tienes clase? Dice, tengo clase hoy después del almuerzo, dice, today after lunch. La frase, bueno, el adverbio today, nos indica cuándo él tiene la clase. Por lo tanto, es un adverbio de tiempo. I have a class today after lunch. Veamos otro ejemplo. When are you going on vacation? So, when are you going on vacation? ¿Cuándo te vas a ir de vacaciones? Le estamos preguntando al joven que ahí está soñando en ir de vacaciones. Vamos a ver qué nos responde. I'm going on vacation in 2 weeks. I'm going on vacation in 2 weeks. Dice, me voy a ir de vacaciones en 2 semanas. Observen que esta frase, in 2 weeks, nos indica cuándo va a realizar esa actividad. Por lo tanto, esta es una frase adverbial, pero de tiempo. Very good. Ahora vamos con los adverbios de frecuencia. Estos adverbios son muy interesantes. Pongan mucha atención. Ok, esto se les llama adverbs of frequency o también se puede decir frequency adverbs, que quiere decir adverbios de frecuencia. Y responden a la siguiente pregunta. How often o how often, como ustedes quieran decir, how often. ¿Y qué quiere decir? Es con qué frecuencia o cada cuándo uno hace cierta actividad. Vamos a ver. How often do you smoke? How often do you smoke? Dice, ¿cada cuándo tú fumas? ¿O con qué frecuencia tú fumas? Vamos a ver qué nos responde el joven de la foto. I never smoke. I never smoke. Miren que el adverbio never nos responde a la pregunta que él nunca fuma. ¿Con qué frecuencia fuma? Nunca, o sea, nunca fuma. I never smoke. Por lo tanto, ese es un adverbio de frecuencia porque nos indica la frecuencia con la que hace esa actividad. En este caso, de fumar. He never smokes. Vamos a ver otro ejemplo. How often do you exercise? How often do you exercise? ¿Con qué frecuencia haces ejercicio o cada cuándo haces ejercicio? Vamos a ver. I exercise 3 times a week. I exercise 3 times a week. Observen las palabras de color amarillo. Dice 3 times a week. 3 veces a la semana.
Esta es una frase adverbial, ya que nos indica la frecuencia con la que hace ejercicio. Dice, yo hago ejercicio 3 veces a la semana. Por lo tanto, como nos indica la frecuencia con la que hace ejercicio, se le conoce como adverbio, pero adverbio de frecuencia, 3 times a week. ¿Ok? Y vamos, antes de ver algunos ejercicios, este tipo de adverbios es un poquito complicado de comprender, ¿sí? Pero vamos a indicarles que no es tan difícil. Espero que me pongan mucha atención. Esto se les conoce como adverbios de grado o adverbios de cantidad. Muy fácil. Adverbs of degree or quantity. Adverbs of degree of quantity. Bueno, se les conoce como adverbios de cantidad. ¿Y por qué se les conoce como adverbios de cantidad? Ya que nos dicen cuánto o en qué cantidad uno hace o tal o cual actividad. Por ejemplo, how much does she work? La pregunta es, ¿qué tanto o con qué cuánto trabaja ella? Dice, ¿cuánto, con qué cantidad o cuánto ella hace ese trabajo? How much does she work? Vamos a responder. She works too much. Miren que este adverbio too much, que quiere decir demasiado, nos está indicando el grado, la cantidad que ella trabaja. Dice, ella trabaja demasiado, trabaja mucho. She works too much. Y como se indica cantidad y hace referencia a la cantidad de que ella está trabajando, entonces se le conoce como un adverbio de cantidad o también adverbio de grado. She works too much. Veamos otro ejemplo. How much milk do you have? Y este ejercicio, este está muy fácil, este ejemplo. Dice, how much milk do you have? Dice, ¿cuánta leche tienes tú? ¿Cuánta leche tiene en la refrigeradora? Vamos a ver. I don't have any milk in the fridge. Miren lo que dice. I don't have any. I don't have any milk in the fridge. Dice, no tengo nada de leche en la refrigeradora. Dice, I don't have any milk in the fridge. Este adverbio, any, nos está dando una cantidad. En este caso, ¿cuál es la cantidad? Cero, nada, dice. No tengo nada de leche. Y como nos indica cantidad de algo, pues se le conoce como adverbio, pero de cantidad. ¿Ok? Vamos ahora sí a hacer algunos ejercicios, a ver si ustedes me ayudan a resolver y si me entendieron la clase del día de hoy. Vamos a ver. We have some exercises to reinforce what we've learned today. Tenemos unos ejercicios para reforzar lo que hemos aprendido hoy. Vamos a ver. Ok, tengo una oración ahí que dice, they are driving fast. They are driving fast. Dice, están manejando rápidamente. Dice, they are driving fast. ¿Dónde está el adverbio y qué tipo de adverbio es? Si es adverb of place, frequency, manner, or time. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es place, frequency, manner, or time? Vamos a ver la respuesta. Ok, it's a manner adverb. Es un adverbio de manera o de modo. ¿Por qué? Porque nos indica la manera o el modo en que ellos están manejando. Decimos que ellos están manejando rápidamente. Nos indica cómo están haciendo esta actividad de manejar rápido. Entonces, se le conoce como adverbio de manera. This is an adverb of manner. They are driving fast. Very good. Vamos a ver otro ejemplo. Okay, he reads the newspaper in the morning. He reads the newspaper in the morning. En esa oración quiero que me ayuden a ver dónde está el adverbio y cuál de los adverbios puede ser. Puede ser a quantity adverb, a place, an adverb of place, an adverb of time, or an adverb of manner. ¿Cuál creen ustedes que debe ser? Vamos a ver. Okay, ¿no es cierto? Muy fácil, dice in the morning. He reads the newspaper in the morning. Dice, él lee el periódico en la mañana. Y como nos indica el tiempo donde hace esta actividad, pues a este se le conoce como un adverbio de tiempo. This is an adverb of time. Very good. Y vamos a ir con el último adverbio. Con el último ejemplo, perdón. Dice, she works so hard in her office. She works so hard in her office. Dice, ella trabaja muy duro en su oficina. She works so hard in her office.
¿Dónde está el adverbio y qué tipo de adverbio es? Vamos a ver. Ahí tenemos dos adverbios en una sola oración. Miren, dice, she works so hard. Ella trabaja muy duro. Este es un adverbio de manera, es un adverbio de modo. Nos indica cómo trabaja. Pero también tenemos una frase adverbial de lugar, the place, ¿sí? Que dice, in her office. She works so hard in her office. Y observen que en este ejemplo hemos utilizado dos tipos de adverbios o frases adverbiales en este caso para describir la actividad que ella está haciendo. Listo. Para terminar, ¿qué les parece si vamos a ver el resumen de la clase del día de hoy que estuvo súper interesante, ¿sí? Vamos a ver los tipos de adverbio que hemos estudiado hoy. Ok, muy fácil la clase del día de hoy. Habíamos visto los tipos de adverbio. ¿Qué era un adverbio? Un adverbio es una palabrita que nos indica cómo, cuándo, dónde, con quién se hace cierta actividad. Y habíamos visto adverbios de cantidad, adverbios de modo o de manera, adverbios de lugar, adverbios de tiempo y adverbios de frecuencia. Perdón, a veces me traba el español con el inglés y digo frecuencia y es frequency. So we have quantity adverbs, manner adverbs, place adverbs, time adverbs and frequency adverbs. Ok, espero que la hayan pasado súper bien. No se olviden que la clase del día de hoy también está a su disposición a través de nuestras redes sociales en Facebook como TalkUTV. Nos pueden encontrar en Facebook. No se olviden que estamos ahí para que ustedes disfruten la clase. Y también en YouTube como UTV en línea, en nuestro canal en YouTube. Ok, espero que la hayan pasado súper bien. Nos vemos la siguiente clase. Bye bye, have a great afternoon. I will see you next class.